Amigos, bienvenidos a la isla de Luisito Rey. El día de hoy tenemos a la 14ª desterrada de la isla. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Fuiste especial, te tocó una salida en la noche, caray. Sí, me gusta que mi despedida haya sido acompañada de fuego, como empecé con mi elemento, y que sea de noches, me gustó. Oye, ¿y te tocó? Pues ahí en un duelo contra Alberti, caray. ¿Hubieras preferido con otra persona o estuvo bien? No, como lo dije, creo que me encantó que fuera con él. O sea, sí éramos partners, aliados, familia. Había una cuestión de lealtad, pero estuvo increíble haberme despedido con él, porque para mí es como el mejor guerrero y pretendo que él gane la final y tiene que dejar el nombre de fuego en alto. Así que estuvo perfecto. Ahora que acabas de salir y que ya ves como ya desde afuera las cosas que están pasando adentro, ¿qué crees que pase ahorita? ¿A quién crees que avienten en el próximo duelo? Mira, como estuve acostumbrada, bueno, no me acostumbré a manejar esas bestias llenas de testosterona, creo que a Daniela la van a aventar. Okay. Seguramente sería interesante que se queden los tres, el Intocable, el coach y Alberti, para que se disputen la final. Dani es una buena guerrera, pero seguramente la van a mandar al ruedo. Uh-huh. Y pues a ver qué pasa. ¿Habrá por ahí una alianza que no se sepa, que entre hombres se puedan apoyar? No, aquí la que sabía las estrategias y las movidas era yo, así que son bastante burros y no creo que tenga ninguna alianza, ¿eh? Pero ya hay un mejor ambiente a cuando estaba el pleito. ¿Cómo está ahorita la situación ahí? Te voy a ser muy honesta, llegar a Fusión creo que fue lo más difícil para mí. No una cuestión de haber llegado, sino la convivencia en Fusión fue terrible, porque pues estaba como todavía muy caliente la onda de los equipos en agua con fuego y las rivalidades, la traición del Intocable. Pero desde que salió nuestra amada Ana, pues hablamos con todos y se dieron cuenta que los tenía totalmente manipulados. Uh-huh. Y se hizo una convivencia mucho más sana, la pasamos bien. Ahora que estábamos los cinco, la pasábamos bien, comíamos bien, teníamos buenas raciones. Y la verdad, hasta sentí cariño por parte de mis enemigos rivales, del coach y del Intocable. Hasta uh-huh. me dijeron, regresa, por favor, te queremos. Y se volvió pues bastante bueno, la verdad. Okay. Convivir con alguien 24/7 está difícil. Exacto. Así que a veces se olvidan estas cuestiones de rivalidades. Así fue interesante. Y ya ahorita ya nada más quedan cuatro. ¿A quién ves ganando? ¿Sí ves a Alberti o crees que por ahí alguien le pueda dar Mira, batalla? Evidentemente por una cuestión de afinidad, cariño y de amistad, quiero que gane Alberti, ¿no? Se lo merece, es un buen competidor. Pero igual le puede dar batalla el coach, ¿eh? Uh-huh. El coach tiene una cosa que cuando pierde se bloquea y se enoja, pero creo que es demasiado ambicioso. Y esa ambición, si la utiliza y la canaliza bien, puede llegar lejos y puede ganar. Nos puede dar una sorpresa. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una dinámica, Fer. Te voy a decir algunas palabras. ¿Otro juego? No, ya este está más relajado. En okay, este no hay nada en juego. Te voy a decir varias palabras de la isla y me dices lo primero que se te venga. Ok. ¿Vale? De todo tipo. Lo que sienta. Lo que sientas. Okay. Venga. Alberti. Ganador. Intocable. Traicionero. Débora. Ay, pobrecita. Jorge Lae. Ambicioso. Ana. Ay, manipuladora. Fer en la isla. Pasión. ¿Te arrepientes de algo de no haber hecho? ¿Hubieras cambiado algo? No, creo que todo pasa por algo. La isla me enseñó muchísimas cosas, sorprende, pero no hubiera cambiado nada. No me arrepiento absolutamente de nada. Di coraje, tuve voluntad, tuve fuerza, di mi 100%. Y siempre le dije a mi gente que me iba a morir en la raya. Así que igual el cuerpo ya no me estaba dando, ya estoy un poco mermado y cansada, pero no me arrepiento de nada, no cambiaré nada. Pues muchas felicidades, Fer. Pues te deseamos un buen regreso. La verdad es que pues quedaste en quinto lugar. Para mí el quinto lugar es el mejor lugar de todos. Yo también quedé en quinto lugar. Ah, sí, chiquito. Entonces, yeah. Y también me tocó salir en la noche. Entonces, nosotros ganamos, somos ganadores. Bien, la noche nos viene bien. Exacto. Muy bien, Fer, pues muchas felicidades. Lo hiciste muy bien, caray. Y pues nos estamos viendo porque ya solamente quedan cuatro y vamos a ver quién se lleva esto. Hasta la próxima, bye.